Presos condenados de por vida o quienes terminaban en la celda de castigo de la fortaleza de San Carlos en los tiempos en que funcionó como reclusorio, pedían a Satanás que los liberara o que se llevara su alma para no seguir su martirio. En un pabellón junto a lo que alguna vez fue el polvorín, los presos escribían en las paredes o le dejaban cartas haciéndole peticiones. Incluso se dice que el malo respondía a su llamado con fuegos que salían de las paredes. En las paredes de este pabellón existen todavía grafitis, dibujos y leyendas de los presos, haciendo alusión a peticiones que hacían a las fuerzas del mal. Y es que quienes eran recluidos en ese lugar eran sometidos a condiciones extraordinarias debido a las bajas temperaturas que se presentan en el invierno en la región de Perote. Cada celda en donde dormían decenas de reclusos carecía de puerta, y lo único que impedía su salida era una reja metálica que no los protegía del frío, además de que dormían en planchas de cemento. Pues la gente aquí padecía de frío, en la época de lluvias se llegaban a enfermar de los pies, tenían bastantes escoriaciones en los pies por toda esta humedad. Pero además, quienes violaban las reglas eran conducidos a la celda de castigo, conocida como Poterna, donde permanecían una semana. Bueno, de viva voz, los presos platican que quien se portaba mal, le quitaban la ropa y lo metían a esta celda. Ese descenso es bastante frío, a veces se llega a filtrar el agua, por ejemplo en esta temporada, pero aquí en Perote, en las madrugadas hemos llegado a temperaturas bajo cero. A la hora de que le quitaban la ropa a los presos y los metían ahí por una semana, ellos salían totalmente blancos, muy, muy asustados y bueno, era el castigo más fuerte de este lugar. Este espacio, solo con una reja en su parte exterior, es un conducto oscuro, descendente, el cual en el fondo tenía agua que se filtraba del subsuelo en donde había todo tipo de alimañas. Al estar en una temperatura baja, posiblemente de hipotermia. Por eso su nombre. Poterna. La Poterna, la Poterna. La celda del castigo. Y ahí la vemos. Simplemente con su imagen nos dice todo. Indicó que este sitio llamó ya la atención de especialistas de lo paranormal, quienes han grabado programas de televisión, pues por las noches se escuchan psicofonías, que son motivo de morbo. Pero lo que es cierto es que este era un lugar de castigo. Y precisamente en este lugar, con motivo de la época de Todos Santos, un grupo de estudiantes con dos antropólogos como guías organizarán este viernes y sábado a las 10 de la noche un recorrido nocturno que será más impactante porque en el fuerte no hay luz eléctrica. La gente quiere tener la adrenalina nada más con la lámpara de hacer el recorrido. Este recorrido que les estoy haciendo lo van a hacer por la noche a las 10 de la noche, el día 1 de noviembre. El viernes. El viernes y el sábado.